Trazos de estudio con Rocío Caballero. Toma uno. La pintura es el reflejo de, de la vida de uno y tiene uno muchas maneras de enmascarar. O sea, para eso también la, la, el tiempo, la disciplina, los años de, de, en esto te van dando las maneras y las herramientas para poderlo comunicar de alguna manera. Es como cuando dicen así: de, ella quería decir esto, pero finalmente lo dijo poéticamente de esta manera, ¿no? Entonces, sí, o sea, vas encontrando la manera en que vas desahogando esas emociones sin llegar a ser tan este, explícito en lo que te está pasando. ¿no? Hola, hola, estamos aquí con la maestra Rocío Caballero, una artista ya, la verdad, con una trayectoria increíble, bien, bien importante. Es un honor para nosotros estar aquí. Muchísimas gracias por recibirnos, Rocío. ¿Cómo estás? Contenta, ah, qué generalmente estoy contenta y más contenta el que vengan y estén en mi estudio, abrir un poco la puerta de mi casa y que vean el espacio en el que trabajo, que es este este lugar, yo siempre lo he llamado el lugar donde se sueña, mm. que es así, hay, hay quienes tienen el taller, la, la puerta amarilla y el taller no sé qué, el mío se llama este, el lugar donde se sueña. Qué bonito. Sí, qué sí bonito. porque aquí estoy en un estado de ensoñación, Casi perpetuo. Qué lindo. Me encanta. Oye, Rocío, justo cuéntanos un poco cuántos años llevas pintando, este breve o no tan breve como tú quieras. ¿Quién es Rocío Caballero? Pues mira, tengo pintando ya casi 30 años. Eh, tomo a partir de, de primera, de mi primera exposición individual, pero bueno, empecé a estudiar eh, pintura desde los 19 años, en una escuela de iniciación artística tres años estudié allí y luego me pasé a la Esmeralda. Okay. Antes de eso estaba yo estudiando administración de empresas <laughs> y dejé la carrera por, este, por dedicarme a pintar. Okay. Yo soy de Escaposalco, eso es muy importante decir. Okay, bien. Yo soy Chintolola de corazón y lo digo a este... A la a provocación, okay. <laughs> me gusta mucho. Yo este, en algún momento he pensado así que me den las llaves del... De la delegación de, de Azcapotzalco, <laughs> como la hija predilecta de Azcapotzalco. Eh, en mis sueños guajiros, luego pienso eso de que me encantaría que en algún momento la Casa de la Cultura llevara mi nombre. Ole. En unos años. Sí, porque yo viajo, yo sí viajo, me lo paso viajando mentalmente. ¿Y quién es Rocio Caballero? Pues este, pintora, soy pintora, este, una mujer que sueña mucho, uh -huh. muchísimo. He soñado desde casi niña lo que quería y vislumbraba que quería ser. Y cada día me siento más cercana de esa imagen de lo que soy. Me encanta. A ver, justo si nos vamos como a, a, a esa rocío de chiquita que justo visualizabas o soñabas con ser, ¿qué soñabas justo ser? ¿Cómo te veías? Siempre pensé que iba a ser una mujer muy independiente. Siempre me gustaba esa idea de... de romper el esquema un poco familiar eh, y sí si me veía viajando o sea viajando no tanto por ciudades sino viajando mucho este en mis cosas en las cosas que imaginaba siempre tuve la imaginación muy despierta eh, siempre fui muy contemplativa okay. eh, y entonces eso de alguna manera pues me fue construyendo esta idea de que eh, podría lograr varias cosas nada más este interiorizándome mucho, ¿no? Este, y siempre fui muy nerd. Okay. <laughs> yo era de las que cumplía las tareas al 100 y hasta un extra más. Ajá. Sí, 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 este, y entonces sí, que había que hacer dibujitos o algo así, este, bueno, yo hacía los dibujos, pero les echaba el extra. Mm. Siempre le he echado el extra okay. y lo sigo haciendo hasta ahora, creo que eso... Eh, me ayudó mucho esa niña porque ahora, por ejemplo, no importa el tamaño del proyecto, no importa el lugar del proyecto, siempre he pensado que quien está apareciendo en escena es Rocío Caballero y Rocío Caballero tiene que dar la calidad al cielo. ¿Eres hija única cuando no, son? No, no, yo este, vengo de una familia numerosa, somos siete hijos. Ah, muchísimas cuatro hombres y tres mujeres y tú que no la eres? quinta la quinta la quinta del ser. ok y tus dos hermanas mujeres también son mujeres fuertes independientes claro eso tenemos este orgullosamente o sea somos muy fuertes las caballeros o sea allí como digo no 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 vivimos un matriarcado ni mucho menos pero la fortaleza de las caballeros es peculiar o sea, los hombres están bien, pero uh -huh. las mujeres en particular las caballeros este tenemos como ese distintivo de ser muy guerreras, muy aguerridas y ser guerreras. Oye, ¿y eso fue gracias a tu mamá? O gracias no. Gracias a los dos. A los dos. Sí, los dos eh, compensaban este su parte eh, mi papá eh, fue un hombre que nos, eh, nos impulsó mucho a seguir adelante. Mi papá era taxista, de okay. profesión taxista. Y antes de eso, mi abuela vendía gorditas en frente de la, de la iglesia. Y con ese taxi, mi papá todo, a los siete hijos nos dio de educación. Siempre nos impulsó a que estudiáramos, a que carrera no nos iba a faltar. Uh -huh. Ganas, quién sabe, uh -huh. pero por parte de él siempre iba a haber esa, ese impulso para hacerlo. Y mi mamá, este, a pesar de que era una mujer ama de casa al 100, uh -huh. eh, tal vez por la, por la situación en la que ella vivió de tiempo y social, no le permitió hacer cosas que ella hubiera deseado. Pero sí nos las, nos las inculcó a nosotras que nosotras fuéramos hacia adelante sí, qué bueno. y, que este, y que fuéramos siempre muy fuertes, uh -huh. muy aguerridas. Y todo lo que decidimos... Eh, para bien o para mal, mis papás siempre nos apoyaron, pero siempre al 100 nunca fueron papás de esos. Este, digo, sí nos regañaban todo, pero no, no, no. La, la, la armonía de mi familia siempre fue muy bonita. Sí, tengo una familia bellísima. Qué bonito. O sea, familia solo hay una. Sí. Sí. Dime algo. No sé, como que en esta sociedad, o no sé si en, en todos lados, pero creo que de pronto decir, ¿cómo? ¿Tienes.? Tanta cabeza, tanto futuro, porque eres tan disciplinada, ¿cómo te vas a quedar solo pintando? ¿En algún momento hubo ese comentario hacia ti? O sea, ¿dudaste? Este. No. Eh, no dudé en los pasos que di en los momentos en que los di. Cuando yo estaba en la secundaria, nos dieron lo que era la vocacional, este, digo, la orientación vocacional. Y te hacen unos test y cosas así, entonces a, a, salía que yo iba para una carrera humanística. Entonces me decían las orientadoras, oye, tú podrías estudiar filosofía, hasta arte. Y yo, no, quiero ser administradora de empresas. <laughs> okay. Y me aferré Ajá. a que quería estudiar administración de empresas. Entonces estudié tres años de vocacional en Tasqueña y luego me metí a la superior de turismo. Pero ya ahí cuando hice ese cambio a la superior de turismo, empecé a darme cuenta que sí necesitaba pintar. Okay. Entonces le pedí permiso a mi papá de que estudiara yo en la tarde en una escuela de iniciación artística de Limba eh, y en las mañanas estudiaba turismo. Y me dijo, órale, va, está bien. Si puedes con eso, ok. Entonces yo ya iba feliz acá. Claro, me terminó ganando el rollo este eh, de poder, de, o sea, ya, ya sentir que estaba yo creando fue otra mm -hmm. historia. Y dejé la carrera, okay. pero no le avisé a mi papá. Ah, Uy, se puso... Eh, ¿Qué vas a hacer? Le digo, pues es que quiero pintar, mm. quiero dedicarme a esto. Y me dijo, pero es que te vas a morir de hambre, que no sé qué. Entonces me dijo toda una historia ahí ese día, que fue en la mañana. Y le dije, no, es que yo sí si ya no... Ya, ya O sea, no hay marcha atrás. Ya la dejé y yo quiero seguir estudiando pintura. Mm -hmm. Y en la noche que regresó me dijo mi papá, este a ver... Eso quieres realmente. Le dije, sí, eso quiero. Ok, te voy a apoyar, pero me vas a prometer que lo vas a hacer muy bien. Digamos que esa seguridad fue, fue o sea, ese apoyo de mi padre y de mi mamá fue vital para muchas de las decisiones que logré tomar. Claro. Este, de que no tener miedo. Uh -huh. Bueno, entonces ahora sí pasemos un poquitín más, como justo. A tu obra. Bueno, empiezas a, a estudiar en, 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 en este lugar como de iniciación artística uh -huh. y de ahí... Me pasé a la Esmeralda ¿Te y estudié Esmeralda. los cinco años en la Esmeralda de Rigor. ¿Y de ahí cómo empieza tu carrera? Ah, porque te, casi estábamos por terminar cuando se nos ocurrió este un amigo que vivía en la Condesa, sus papás iban a vivir a Jalapa y iban a dejar la casa vacía un rato, entonces que sí si queríamos usarlo de galería. Entonces cuando empezamos a, a más o menos a, a arreglar la, las instalaciones yo conocí a Carlos Blas Galindo mm. y entonces él me comentó, oye hay otros espacios en la Condesa que se les llaman Galerías de Autor que son como las que ustedes van a abrir sería bueno que se conocieran entonces cuando me presenta a Mónica Mayer y a Víctor Lerma que tienen pinto muy mi raya, estaba en la calle de Sombrerete mm. y este de, y en nuestra primera exposición que nosotros hicimos, ellos fueron, los invitamos y entonces nos dijeron, oye, estamos, estamos queriendo hacer un proyecto con otros dos espacios de la Condesa y hacer el Día del Amor y la Amistad, de una exposición que se llame Neocursi. Uh -huh. Artistas, dos puntos, artistas que realmente saben amar. Okay. Y entonces juntar los cuatro espacios a inaugurar 12 del día y que sea una exposición de artistas que son, sean pareja. Entonces, a raíz de eso, de, de, de esa amistad que nació con Mónica Mayer sobre todo, Mónica me empezó a incluir en exposiciones este, que ella tenía chance de, de, de que pudiera yo entrar uh -huh. y me fui metiendo, me fui metiendo este, y para eso he sido, no sé si hábil, pero es que yo creo, yo siento que mi carrera ha sido una, una construcción muy tesonera. O sea ha ido como poco a poquito pero segura 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 sí. segura y voy construyendo o sea no soy un artista de boom ni que me gane un premio a, a temprana edad o sea no pero ha sido una constante de ir sabiendo en qué proyectos irme como me... he tenido la suerte de saberlo no me encanta has tenido has tenido la suerte es que siempre luego bueno Hablamos la visión de, de, de pronto, saber. ajá, de pronto de la suerte, que cómo de pronto se conjuga y sí existe sí, la suerte. Pero también existe porque estás tú justo trabajando, ¿no? Y en ese, sí, en ese es camino. Como, ¿no? es como dicen, este, la creatividad te tiene que encontrar trabajando. Trabajando, tal cual. Siempre. Oye, bueno, entonces ya a partir de ahí, bueno, no quiero más bien pensar, desde ahí, o sea, hoy día tu obra, yéndome también un poco hacia atrás, es figurativa, ¿no? A morir. Y veo sobre todo como personajes que son hombres, ya tú nos contarás como un poquito más, pero desde esos entonces pintabas este tipo de cosas o qué pintabas, cuáles eran no, los mundos que creabas a, no. atrás. Mi primera exposición se llamó Mátame y te querré siempre y la tuve en la Galería José María Velasco de Limba, que está ahí por Peralvillo. Y hice una exposición muy grande, eran casi 30 cuadros los que presenté y todos eran con un rollo muy femenino. Pero muy femenino, muy azotado, la verdad. Mm -hmm. este, eh, víctima o sí, como víctima. Sí, sí, digamos que eran las circunstancias de vida, entonces... Mm -hmm. este, y luego hice una que se llamó Agua, elemento vivo que presenté en el Salón de la Plástica Mexicana en el 98, creo que 98 fue. Y nos, no, nos surge una invitación a, con un coleccionista de Chicago, que creo que la conexión fue gracias al maestro Alberto Híjar como a los seis meses se expuse en, en Chicago, tuve un individual me fue muy bien allí pero ahí en ese entonces yo pintaba mujeres okay. yo estaba en un proceso de separación y entonces empecé a pintar este, muchas figuras funerarias bajo el agua con figuras que querían emerger o sea, que, que más bien querían salir a, 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 a respirar a, a, a hacia, hacia afuera y y siempre tienen como unos ganchos o tienen anclas. Y la figura funeraria siempre me representaba como este, esta sensación de la muerte, pero también del renacimiento. Uh -huh. Y también que fueran de piedras me, me situaba como en un, en un estado de mucha fortaleza, que a pesar de que estaba hundido, podía salir. ¿no? Y entonces yo sí pintaba muchas mujeres y pintaba también muchas mujeres aladas. Este, mariposas y cosas así que me encantaban, la figura femenina eh, para mí tiene una, un acento y una connotación más de fuerza y de nobleza en la imagen femenina. Oye, déjame regresar dos segunditos, a, es que me llamó mucho la atención estas, justo como mujeres que, que se sentían medio asfixiándose, pero que querían salir. ¿En algún momento así te sentías tú? O claro. sea, como... Claro. justo queriendo salir de esta, o sea, claro. de la relación en la que estaba, sí. sí, sí, claro, totalmente. Digo que uno finalmente la pintura es el reflejo de, de la vida de uno y tiene uno muchas maneras de enmascararlo. Claro. O sea, para eso también la, la, el tiempo, la disciplina, los años de, de, en esto. Te van dando las maneras y las herramientas para poderlo comunicar de alguna manera. Es como cuando dicen así de. Ella quería decir esto, pero finalmente lo dijo poéticamente de esta uh -huh. manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, o sea, vas encontrando la manera en que vas desahogando esas emociones sin llegar a ser tan este, explícito en lo que te está pasando. ¿no? Uh -huh. Es que me parece lindísimo eso. Ya me voy a ir ahorita de ahí, pero qué cañón que te sentías justo. Que algo te seguía jalando, ¿no? Y que te estabas asfixiando, pero al mismo tiempo te sentías y te sabías fuerte, ¿no? En el claro. momento en que me dices que era de, de piedra, ¿no? Y sabías que. Claro, que podías. sí, porque había una, algo en mí que siempre ha sido el demostrarme que puedo hacer las cosas. Y eso, cuando logras Sola, esos que... sueños, cuando logras que eso que visualizas, que dices, es que yo quiero esto, y cómo lo voy a hacer, pues no sé, como Dios me da a entender. Uh -huh. Y cuando lo logras. Oh, el empoderamiento claro. de tus logros es maravilloso, maravilloso. Oye, eh, si tú te pudieras ir de nuevo hacia atrás, ¿qué le dirías a, a tu rocío chiquita? O sea, como Lo ya logramos. hoy dónde estás. Esa. Lo <laughs> Esa es una imagen que a mí me encanta. La de. de o sea, yo descubrí. Eh, que había que calmar a mi niña hace muchos años. Yo he estado en muchas terapias mm. con varias personas, o sea, varios eh, psicólogos. Mm -hmm. sí, yo, y me gustan las terapias. Sabes que las dejo y luego voy y digo, ay, necesito un poco de alineación y mm -hmm. balanceo. Exacto. Te regresas. <laughs> este, pero sí entendí que, que había que reconciliar esa parte de. Pues de temores y de orfandades que uno vive de niño, que, que digo, ya ahorita, yo, yo en mi caso no las veo que hayan sido tan graves, pero para nada, sino unas este, cosas que tiene uno atoraditas, ¿no? Claro. Y, este, y de abrazar mucho a la niña sí. y de llevarme muy bien con mi niña. Yeah. Mucho de lo que hay aquí, de lo que he construido y de lo que, eh, sobre todo, he imaginado está de la mano de ella, uh -huh. o sea esta imaginería que yo me cargo es lo que ella vino este, guardando durante muchos años cuando estaba allí uh -huh. y que ahora me lo me presta esas herramientas y sus cositas que guardó sus imágenes para que yo pueda uh -huh. este ponerlas en el lienzo eh, me gusta me gusta sentir que está conmigo me gusta que cuando tienen miedo decirle no estamos solas uh -huh. aquí uh -huh. estoy yo que ya este, claro. que entiendo perfectamente de qué van las cosas ¿no? y, y de qué manera las podemos resolver. Entonces, la, la pasivo mucho y la mantengo muy mimada, porque está muy mimada este, y muy contenta. Qué lindo. Sí, sí, me gusta mucho la imagen de mi niña. O sea, uh -huh. esa no la voy a soltar nunca. Me encanta. Okay. Qué lindo. Qué lindo que la lleves así, de la sí, manita sí, y abrazada. Sí, todo, todo el tiempo. tiempo, todo el tiempo. Qué sí. bonito. Ajá. Me gusta mucho. ¿Qué crees que le hace falta a México? <laughs> a méxico que le hace falta pues tener más conciencia social uh -huh. eh, ahí vamos eh, tener fe en lo que hacemos y obviamente educación sí creo que la educación es es, es la solución de varias cosas pero creo que a la par de de la importancia de, de, de lo que es la educación y sobre todo nos hace falta lo que es la, la cuestión cívica, moral y étnica. Y si pudieras verlo ahora como un poco más grande y decir, o sea, el mundo con tanta guerra y tanta locura, ¿qué opinas también? ¿Qué, qué haría falta? Pues casi básicamente lo, lo mismo. mismo. Mira, de, es que de, de repente si está... Eh, hay cosas que yo no logro entender al 100, no las sé. Digo, hay cosas que sí, de, de entrada te digo, no me gusta la guerra. Sí, o sea, no me gusta que haya guerra en ningún lado. Ver, que, que si este tiene razón, o sea, no lo sé, no lo sé. Por mí podrían pararla ahorita mismo, por favor. Se acabe, ya, que se acabe. Pónganse de acuerdo, dense la mano, ver qué hacen, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, eso termina por este. A todos llevarnos, este, o sea, contagiarnos, es como la, cuando tiras los, el, las fichas del dominó, ¿no? efecto dominó. Bien. Pero no, no 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 podría como estar en todo, la verdad, ¿no? Ok. No está completamente relacionado, pero creo que sí puedo ahí medio hilar justamente como esta etapa en la que empezaste a pintar a estos como yuppies, ¿no? Que de alguna manera son. Estos personajes, hombres que tienen el poder de absolutamente todo lo que, lo que va a pasar o está pasando. O sea, ¿cómo empiezas ahí? O háblanos un poquito de, de, de tu obra en ese sentido. Eh, la primera vez que aparecen los personajes estaba yo en una residencia en, en Vermont. Eh, estuve allí un mes y me llevé algunas revistas de Versace. Yo tenía un enamoramiento en ese entonces por, estas, por estos hombres trajeados, almidonados, guapísimos, así. O sea, no sé si, si el poder los hacía guapos o si realmente eran guapos. <laughs> uh -huh. Y entonces tan, tan enamorada estaba que yo empecé a hablar de sus anécdotas, de sus ensueños. Y los imaginaba que, que a pesar de que tenían todo el poder para tomar decisiones económicas o, o sociales o hasta de guerras. Este, ellos en algún momento lo único que deseaban era regresar a ser niños. Uh -huh. Y entonces los ponía en situaciones hasta absurdas, ¿no? Que en el caballito, el, el trajeado en el caballito, en el cochecito, o sea, en un mundo infantil que contradecía al hombre de poder. Pero eh, me gustaba. Que tenía esa capacidad humana como de sensibilidad hacia el mundo todavía. Mm. Y así me aventé como tres exposiciones con, el, con ese tema del anecdotario de los duendes grises, que fue la, la primera etapa de ellos. Y luego se me ocurrió porque empecé a pedirle a amigos que me posaran. Y entonces varios me decían: Es que yo también quiero hacer Y así que, no, no, es perfecto. Tiene que haber un código para que no todos pueden ser. Entonces empecé a maquinar, dije, claro, esto debe ser como un gueto, como un grupo selecto. No todos pueden tener poder, no todos pueden este, tener el, el perfil de que te quede el traje al, así bello, no ajá, puesto. Ajá. Entonces me inventé el código gris. Okay. Y el código gris es una, es una serie de 50 lecciones visuales. Yo imaginaba que este grupo de personajes de poder... Eh, como tenían que estudiar para ser unos perfectos duendes grises, me los imaginaba que sí se reunían en un lugar en especial. Y entonces sacaban el libro así de enorme, el código gris. Hoy nos toca la lección 20, por siempre galán. Entonces todos tienen que poner atención y estudiarla para hacer, emular el personaje que está allí, ¿no? Como lo, lo dividí por capítulos, hay un capítulo que es el 13, que es este, la obediencia ciega, que habla de cómo, a partir de, del engaño, la prestidigitación, la especulación y la manipulación, ellos iban a apoderar de los sueños de los demás. O sea, de, de, yo no hablo del pueblo, sino de sus subordinados, okay. ¿no? que son los otros, mm -hmm. no ellos, los otros. Y, este, y entonces es ahí cuando empiezan a aparecer con máscaras uh -huh. y que hago la exposición de crimen y sin castigo, este uh -huh. aludiendo a de crimen y castigo, uh -huh. pero estos no tienen castigo, entonces por eso es de crimen y sin castigo. Uh -huh. Entonces ya aparecen ellos con las máscaras. El primer cuadro que yo hice en que están enmascarados fue por una invitación que, que me hizo Arturo Rivera para una exposición en el Museo de la Máscara de San Luis Potosí, era una colectiva. Entonces yo estaba con estos personajes, pero no les habían puesto máscara. Entonces él nos sugirió, bueno, y si hacemos unos enmascarados y no sé qué. Que, ah, bueno, pues voy a seguir la línea de lo mío y los enmascaro. Entonces hago la lección 21 de Atriba de la Obediencia, que es los personajes todos sentaditos con sus mascaritas y hay uno enfrente que es el cerdo que tiene la espada mm. este, y que está totalmente, ellos, él los está humillando, ¿no? Y ellos están ahí sentados, no sabiendo cómo, todos formaditos y él con su espada, ¿no? contemplándolos. Entonces también entendí un poco lo que era el meollo del asunto del código gris, en el cual ellos tenían que estudiar, a, o sea, el libro les iba a enseñar cómo humillar, pero siendo ellos humillados. Uh -huh. Ellos tendrían que haber pasado por eso para saber qué se sentía y poder hacer este, su trabajo bien, ¿no? Uh -huh. Sí, es un es un libro en que, en que aprenden este te digo la, la manipulación y la humillación eso, del otro. Eso, perdóname que te interrumpa, me llevó a pensar de verdad, en, o sea, en la realidad sí creo que las personas que más humillan son las que probablemente de chiquitos o en su familia Segura, o en algún momento son los que más sufrieron seguramente, humillación. Seguramente, no, seguramente y también este es una creo que sí que hay este tipo de como de experiencias, ¿no? Uh -huh. En que si tienes que pasar por eso como para poder pasar al otro nivel. Uh -huh. eh, digo, yo no sé mucho de eso afortunadamente. Pero <laughs> sí. El mío es como sí. un cuento de niños, uh -huh. realmente lo que estoy contando. Entonces, bueno, de ahí de esa exposición, entonces cuando salen ya los enmascarados, entonces ya cuando vuelvo a, a retomar la lectura de La Rebelión de la Granja. Y entonces ya empiezo a entender muy bien cómo van a ir el perfil de mis personajes. Y de, y de esa fecha para acá, que son 10 años atrás, 2003, estuve en esa exposición, no he dejado de pintarlos enmascarados. Mm. Eh, y luego se me ocurrió en ese Inter también hacer una serie que se llama este, Yupitos desde Chiquitos, porque pinté un cuadro que así se llamaba: estaban los personajes y había un niño con una mascarita un antifaz, no una máscara, un antifaz. Y dije claro, es que desde chiquito se nace con pedigrí para esto en la historia. Entonces se me ocurrió esa serie de los niños que aspiraban a ser adultos, o sea, los niños en estas situaciones de adultos. Eh, y hice eh, he hecho dos exposiciones con ese tema. No, afortunadamente no les ha ido bien y digo afortunadamente en el sentido de que a la a la a los espectadores les sigue choqueando la imagen de un niño agresivo uh -huh. afortunadamente Qué bueno sí correcto eh, entonces está como a la par pero está un poco dormida y sigue y entonces ya ahora estoy sigo con estos personajes ya está me construí que realmente ellos tienen un reino que se llama el reino de Jupiland, que es donde ellos <laughs> habitan que es un lugar atemporal misterioso en el cual ellos están y, este, y están allí estudiando y tienen de una serie de subordinados. Generalmente los subordinados que aparecen, cuando aparecen, son los muñequitos de papel que están en las pinturas. Uh -huh. Hay un cuadro que, que es una paráfrasis de la foto esta de la construcción del edificio de Nueva York, uh -huh. que es la de los obreros, pero los míos uh -huh. tienen a, a mis personajes y están cortando los muñequitos de papel. Okay. O sea, tu obra está llena de simbolismo. Claro. ¿No? <laughs> sí, me gusta mucho. Solo sea, es que no sabes cómo me entretengo haciendo esas historias. Es que está lindísimo. Esas historias aquí, te que Está padrísimo. Creo que ayer leí algo de las estrellas, ¿no? Que también, que cuando pones estrellas, ¿las estrellas qué significan? Son como... Las estrellas son ilusiones. ilusiones. Son ilusiones que se están robando. Eh, he, las he pintado mucho cuando. Trancostales, ellos. Y las estrellas, por un agujerito, se están logrando salir, ¿no? Es que se están robando las ilusiones, de, 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 en general, casi de todos, pero también de los niños, ¿no? O sea, sí, son, son ilusiones que se roban. O sea, tu obra, no sé si de forma consciente y porque así lo quieras, pero al final acaba siendo sí muy política y muy social, ¿no? Si es una, sí. que, no sé si crítica como tal, pero sí estás exponiendo ahí realidades. Sí, no que no, no era mi intención. Y de hecho siguen sin ser mi intención primaria. O sea, mi intención es nada más eh, pintar las historias que se me están ocurriendo, que son muy jocosas para mí. O sea, es ¿Cómo me divierto con lo que me estoy contando? Yo hubiera sido feliz si pudiera haber sido escritora, pero bueno, tuve la habilidad de pintar y mis historias las, las relato así de esta manera. Eh, pero sí, se fue yendo, como sobre todo cuando empecé a ser de crimen y sin castigo, se fue yendo a, a, a hacia, esa, hacia esa vertiente. Uh -huh. y la misma, eh, los mismos hechos sociales que ocurren sobre todo en méxico, y también en el mundo, me han ido alimentando mucho el espíritu de estos personajes. creo mucho en que. Eh, Destaco cosas que no me gustan o que pongo acentos en determinadas situaciones en las cuales estoy molesta. Eh, no me gusta la obra fuerte en mí. O sea, no me gusta la sanguanza, no me gusta la sangre, ni los muertos, ni cosas así. Me, no, o sea, yo no podría hacerlo. Uh -huh. Me gusta en, en, en obra de otros, uh -huh. la disfruto mucho, pero yo no tengo como ese ánimo, ¿no? Uh -huh. Sí soy de mucho humor negro a veces, soy irónica, uh -huh. pero no soy en ese punto. O sea, es, es demasiado violento a veces el mundo como para que yo lo siga uh -huh. pintando. La verdad no puedo. Oye, pues está cañón, la verdad que... que maravilla de obra, como dices no. no lo muestras tal cual, no, como ni con sangre, ni no, 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 me, pero no es puedo, una no cosa puedo. sutil que te metes y entiendes todo, te hace sentir, te hace reflexionar. de una forma no, no tan sí y me, y me gusta pensar que mi pintura para ese tipo de, o sea, que esa lectura es de segunda vista. Uh -huh. me, gusta, me gusta imaginar que de primera vista puede, puede enamorarse de wow. Qué bien se ve, pero ya cuando lo estás mirando el segundo dices, ah, caray, aquí hay encriptados varias cosas que están sucediendo. Me encanta, me encanta. Oye, me gustaría pasar como a cosas al final que a ti justo te hacen sentir. O sea, ¿qué, qué hace qué hace llorar a Rocío? Uy, de, si te, soy una mujer muy fuerte, pero sí tengo dos, tres cosas que no, no puedo con ella. Uh -huh. que me hace llorar? Me, me hace llorar el dolor de la gente. Bueno, las cosas bellas también me producen uh -huh. eso. O sea, yo recuerdo cuando estuve en la sala Medici de, de, de Louvre, viendo a Rubén. O sea, yo lloré. Uh -huh. eh, lloraba y lloraba y yo lloraba. <laughs> sí, ante las cosas bellas puedo llorar. O sea, la belleza me conmueve hasta las lágrimas, claro. Si me pudieras decir cinco cosas que te hagan muy feliz de tu día a día que serían esas cinco cosas tomar café en la mañana <laughs> Ese apacigua a la fiera que hay en mí <laughs> ahora mirar a mis hijas a mis gatos. Eh, pues cumplir mis misiones me pone muy feliz estar activo no pues saberme, saberme muy querida y, y que yo y yo amo oye si te pudieras definir a ti rocío caballero con una sola palabra ¿Cuál crees que te definiría mejor? Guerrera. Ah, me encanta. Sí. Si hoy te fuera a escuchar todo el mundo y te fuera a hacer caso, ¿qué mensaje les darías? Que hagan. Lo, yo siempre digo, hagan lo que se les pegue y la gana. Okay. <laughs> Obviamente eh, de, de, de dentro de lo que es este permitido, ¿no? Socialmente, sobre todo, ¿no? Este, pero sí que sean felices. Pues, Rocío. Muchísimas gracias de verdad por recibirnos aquí. Ha sido fascinante desde que vi tu obra, me encantó verla en vivo, que nos cuentes justo esas historias, esos simbolismos, como dices, no escribiste, no, no con palabras, pero nos cuentas unas historias muy, muy impresionantes, muy duras, que visualmente son muy lindas, pero son más bien como muy duras, a través de, 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 de tu pintura y es una maravilla. De veras que muchísimas gracias por la apertura. Gracias. Muchas, muchas gracias. <laughs> Me encanta. Muchísimas gracias. A ustedes, por favor, síganos, ayúdenos a compartir muchísimo, este, comenten ahí si tienen alguna pregunta de, del artista y demás, también síganlos a ellos, eh, suscríbanse, por favor, a, ayúdenos a seguir creciendo y pues muchas gracias por seguir con nosotros. Bye. Mil gracias, Rocío. Tú padrísimo.